Bueno, con una actividad bastante intensa, y bueno, después de estos días de celebración de las Pascuas, nosotros estamos muy abocados en este momento a la apertura de todos los talleres municipales de expresión artística. Hablando particularmente ya de los talleres municipales de expresión artística, les queremos decir que están en marcha lo que nosotros llamamos lo que son los talleres tradicionales, que son los talleres que ya estuvieron abiertos el año pasado. Esto no quiere decir que a partir de mayo se pueden abrir otros talleres. En cuanto a los talleres municipales de expresión artística tradicionales, faltan abrir dos que les vamos a dar información justamente esta semana, que es el taller de corte y confección y el taller de tejido. Los demás talleres ya están todos abiertos y nosotros tenemos aquí en la municipalidad una grilla, ¿sí?, de todos los talleres y dónde funcionan, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay talleres que funcionan en la Casa de la Cultura, ¿sí? Hay talleres que funcionan en el Zoom del Barrio Sur y hay talleres que funcionan en el Hall del Cine Español y hay otros, que hay uno en especial que es el taller italiano, que se funciona en el Centro Educativo Guido Spano. Entonces, por ahí la gente se confunde y para no explicar aquí, o sea, hemos hecho como una grilla de todos los talleres que también estamos mandando a diferentes centros educativos que nos están pidiendo. Entonces, como para resumir, los talleres están abiertos, falta abrir en mayo de los tradicionales, corte y confección y tejido, que vamos a dar información esta semana, y a partir de mayo existe la posibilidad de que se puedan abrir otros talleres municipales de expresión artística. Carlito, bueno, vos citabas recién mayo, también ya se viene toda la actividad para mayo, aparte de estos talleres que restan abrir, se viene el 25. Sí, mayo para nosotros es un mes de mucho trabajo, por suerte, porque nosotros como comunidad tenemos como tradición celebrar el 25 de mayo. Es el único acto oficial grande que se realiza en la ciudad y entonces nos vamos a reunir como todos los años en las inmediaciones de la Plaza Domingo Faustino Sarmiento para hacer el acto y el desfile en conmemoración al 25 de mayo y aprovechamos también ahí y hacemos el desfile del 6 de junio, porque hay muy poca diferencia entre un día y el otro, y pensando que el 6 de junio en nuestra ciudad, por una cuestión muy particular, no es feriado, aprovechamos y festejamos el aniversario de nuestro pueblo y el aniversario de la patria.